¿Por qué hacemos cosas que no nos hacen felices? Supongo que esta era la pregunta que más me rondaba la cabeza. Personas infelices, viviendo una rutina infeliz. Desde muy pequeña me inquietaban las personas, quería entenderlas. Solo era un adolescente cuando superé una de las etapas más difíciles de mi vida. Mis inseguridades y una relación bastante tóxica me hicieron caer en un trastorno de alimentación. Y mi mente empezó a convertirse en mi peor enemiga. Con el tiempo, entendí que yo soy la única que va a acompañarme durante toda mi vida y que la relación más importante que tenemos las personas es con nosotros mismos. Y esta idea lo cambió todo. Fue cuando conocí a la amable Nigel y empecé a especializarme en psicología clínica por un lado y también en mindfulness. Y Lama Ole se convirtió en mi maestro. Él me ayudó a salir de los bucles mentales y a experimentar la libertad. Siempre he caminado en un plano diferente al usual. He huido de trabajos fijos, he huido de oposiciones, que siempre he pensado que en ellos no podría aplicar la psicología en la que de verdad creo. Así que decidí crear las pautas yo misma. Y por eso mi camino fue emprender. Mi proyecto online nació con un blog. A los 25, ya después de la carrera y del máster, abrí mi propio gabinete. Y sí, los talleres ahí fueron tomando un enfoque hacia la meditación, el mindfulness, las herramientas que a mí más me ayudaron en mi vida. Con el paso del tiempo, quise llegar a más gente y no solamente quedarme con la gente de Granada en el gabinete. Quería hacer lo que más me gusta y sentir esa libertad. Después de atender a más de 900 personas, me di cuenta de la importancia que tiene enfocar el camino hacia la felicidad, no hacia la enfermedad y hacia los síntomas. Me agobiaba la inversión a lo loco, el emprendimiento, el desgaste, los resultados que no esperas. Así que decidí apostar. Yo me convertí en mi propio motor y Top Afiliación para mí fue la gasolina que permitió que todo esto empezara a funcionar. Dejé de invertir dinero en Facebook Ads para llenar los webinars, me centré en conectar con personas maravillosas y eso me permitió disfrutar mucho más del proceso. No podría haber alcanzado los números que he alcanzado si no fuera por los afiliados. En los últimos meses, de la nada, he logrado facturar 15.000 euros. Y no es solamente por el beneficio económico que esto trae, es que he podido seguir viajando, he estado en retiros con mi maestro, he seguido formándome y también pues, he tenido más tiempo para mí misma e incluso para poder plantearme formar una familia. Y no habría sido capaz de hacerlo si no hubiera tomado esa decisión. Quizá mi proyecto ahora estaría siendo un sueño y no una realidad. La solución fue elegir el camino fácil, liberarse de esa ansiedad que te genera invertir constantemente con incertidumbre. Al fin y al cabo, el camino acompañado es más fácil y sobre todo más bonito.